Me gustaría agregar a esta reserva la reserva que hice al sexto transitorio, presidenta. De acuerdo, diputado. Adelante con las dos reservas. Con su venia, presidenta, el uso adulto responsable de la cannabis es un tema que toma gran relevancia tanto en México como en el mundo. El uso recreativo de este y sus consecuencias han incidido en grandes debates sobre su legalización y despenalización, pero principalmente por el estigma social que se le ha dado durante tantos años. Por ello, estimados compañeros, no nos confundamos. El debate no es sobre la legalización o sobre la prohibición, ya que tanto el consumo como la siembra y el autoconsumo son cosas que son legales. Más bien, el debate se trata sobre la regulación y sobre su uso responsable, así como darle orden jurídico a lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La minuta aprobada por el Senado de la República incluía lenguaje, tecnicismos y mecanismos en torno a la reparación de los daños causados por la prohibición a comunidades campesinas. No obstante, esto fue eliminado en el dictamen aprobado el 8 de marzo por las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia. Si bien son necesarios diversos elementos para regular con perspectiva de justicia social, resulta indispensable limitar la integración vertical con la finalidad de dar forma a un mercado horizontal e incluyente. Los límites a la integración vertical se refieren a la limitación a que una o pocas empresas puedan acaparar el mercado. Resulta claro que todas las personas mayores de edad tienen derecho al ejercicio libre de sus derechos. Por tanto, independientemente de que estemos de acuerdo o no de manera personal en esta decisión, tenemos la obligación de garantizar a las y los consumidores mayores de edad el ejercicio libre de sus derechos, siendo en este caso el ejercicio libre de decidir si se consume o no el cannabis. Por ello, la única forma de garantizar este derecho es que puedan producir para su autoconsumo, poseer para su consumo y consumir la cantidad que deseen libremente, sin riesgo de ser perseguidos o criminalizados por ejercer su derecho, sin riesgo de ser invadidos en su privacidad y sin riesgo de ser sujetos de trámites burocráticos y permisos para hacer valer sus derechos. ¿Qué más licencias necesitamos que los que nos concede la Constitución? Debemos de ser conscientes de la importancia económica y cultural del tema a discusión el día de hoy, sobre todo cuando se trata de beneficiar a grupos vulnerables como son aquellos productores de comunidades indígenas que se deseen cultivar en sus tierras, ya que al no contar con los insumos y experiencia de las grandes empresas, se traduciría en una limitación a la producción nacional, en beneficio de las grandes compañías transnacionales. Hablando sobre ello, cito el caso de Estados Unidos, donde la legalización del cannabis ha traído varias ventajas, tanto en materia de salud como económica, siendo el uso medicinal una de las partes más beneficiadas en pro de la población, teniendo un impacto en la economía personal de los jornaleros, cuyo ingreso se ha acrecentado considerablemente. Incluso muchos de ellos son migrantes mexicanos. La finalidad de las reservas que presento son para evitar la conformación de oligopolios, lo cual no solo es importante en términos de justicia social y la integración de una perspectiva de género, sino también de salud y de control del mercado. La conformación de grandes empresas es un riesgo que debemos evitar a toda costa. En términos concretos, es necesario establecer que las licencias integrales son exclusivas para las comunidades vulnerables consideradas por la ley e incluir la limitante de que las personas físicas o morales que poseen alguna de las licencias de cultivo, transformación o comercialización no puedan ostentar más de una de estas licencias. A la vez, se debe de agregar una excepción para que las comunidades vulnerables consideradas en la minuta sí puedan acceder a más de una de estas licencias para evitar que se vean obligadas a vender únicamente la materia prima a un intermediario y que puedan recibir la rentabilidad que les otorgaría vender su producto al consumidor final. Es decir, que no caigan en manos del crimen organizado o de las organizaciones criminales que son legales.
Solicito a la presidenta que se inserte de manera íntegra al diario de los debates las dos reservas. Es cuanto.